es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Únete vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica. Los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Únete vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Únete al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Música.
de Costa Rica, la emergencia por el COVID-19, los esfuerzos institucionales y esfuerzos conjuntos. Hoy nos acompaña el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y también el doctor gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Vamos a escuchar de inmediato el reporte epidemiológico por parte del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial al doctor Mario Ruiz, gerente médico de nuestra querida Caja Costarricense de Seguro Social. Y pues un saludo también a todos los que están sintonizando, los periodistas que están presentes y todos los demás que están en sintonía. Al ser 17 de junio, tenemos un total de 75 casos nuevos. Esto alcanza la suma de 1.871 casos. El detalle que generalmente damos en la conferencia, vamos a darlo después. Yo quiero referirme en este momento a dos situaciones. Uno es que dentro del operativo que estamos haciendo en conjunto con Fuerza Pública, con Trabajo, con la Caja Costarricense de Seguro Social, y con apoyo de las municipalidades, quiero agradecer a los alcaldes que se están comprometiendo en la causa, porque juntos es como podemos sacar adelante esta lucha contra el COVID-19. Se hizo una intervención que ahora el ministro de Seguridad nos va a detallar un poco más, pero sí se logró detectar que habían 8 empresas agrícolas que no tenían permiso sanitario de funcionamiento, las cuales obviamente se cerraron, o sea, no pueden operar porque no tienen el permiso como tal. Y además encontramos una más, o sea, en total fueron 9 que se hizo esa intervención, y una más en donde se encontraron 21 trabajadores positivos por COVID-19. Esto es en Los Chiles. Y de estos 21 tenemos 8 casos, o sea, en total 29 que están relacionados a estos 21 trabajadores, la mayoría de ellos familiares. Y esta empresa se cerró por 30 días. Justamente por toda esta condición que está presentando. Lo que yo sí quiero indicar es que este operativo, estas acciones van a seguir, van a prolongarse. Lo que hemos estado indicando, ocupamos que los empresarios apoyen, se pongan en línea, no esperen a que lleguemos a tocar las puertas, porque definitivamente esa situación sanitaria, tenemos que tener ese compromiso de los empresarios, de los gerentes, de los administradores, de los diferentes personales que trabajan supervisando las labores en las empresas de este tipo. Son, como indicaba, empresas agrícolas, todas ellas en esta zona. También quería indicar que, recordemos, ayer dijimos en Alajuelita hubo una fiesta, ya tenemos el dato que fue cerca de 50 personas que participaron en esta fiesta. Ayer tuvimos 10 personas positivas, hoy tenemos 7 más, o sea, 17 personas relacionadas. Eso es como en la escala del COVID-19, es como un terremoto, de verdad, una fiesta de 50 personas. Y que va a seguir teniendo réplicas, aquí van a seguir saliendo casos positivos. Estamos haciendo un despliegue enorme justamente en toda la comunidad para buscar todos los posibles casos, pero también volver a hacer el llamado a la responsabilidad, a que todos nos comportemos en medio de una pandemia como debe ser. El asunto de las burbujas sociales no es un asunto que lo decimos en broma, es un asunto que protege vidas, que salva vidas. Y hacer una fiesta con 50 personas, muchas fueron familiares, pero imagínense que yo indicaba ayer, tenemos una persona hospitalizada con factores de riesgo, esperemos que pueda salir adelante, pero esto puede significar en otros escenarios o en este mismo más complicaciones o más casos, y justamente es lo que hemos buscado como país, que no ocurra. Así que hago ese llamado, por favor, a que tengamos la cordura, que tengamos la prudencia, que tengamos todas las medidas que hemos venido anunciando, que no son medidas en vano, no son medidas solamente porque estamos en medio de la pandemia y suena bonito decirlas. Si decimos que hay que lavarse las manos antes de tocarse la cara en lugares públicos, es porque esa medida ha demostrado puede salvar vidas. Si decimos mantener la distancia de 1.8 metros entre burbujas sociales o entre personas, no es solamente por un asunto de que, sí, estamos en pandemia, se ve que estamos guardando la distancia, es porque salva vidas. Entonces, de verdad que sigo haciendo ese llamado a la población a que mantengamos la postura correcta en medio de una situación tan complicada como lo es la pandemia que estamos viviendo por COVID-19. Gracias.
Muchísimas gracias al señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Y desde la zona norte, el señor ministro de Seguridad, así como doña Priscila Herrera, directora general de Salud, nos brinda un reporte detallado de las acciones interinstitucionales que se están realizando en los cantones fronterizos. Entonces, escucharemos al señor ministro de Seguridad y a doña Priscila Herrera, directora general de Salud. Desde el pasado lunes hemos empezado una operación en los diferentes cantones de la zona norte, como San Carlos, Upala, Los Chiles, todo el sector de Sarapiquí, Pocosí. Esta zona siendo importante y por orden del señor presidente para el abordaje en vista de la problemática que se ha presentado con la pandemia y que ha estado asociada con la actividad agrícola. Es así como hemos venido desarrollando esta labor en conjunto y para estos efectos se estableció un puesto de mando en el sector de Tablillas, Los Chiles, con la participación de las siguientes instituciones: la Caja Costarricense del Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud y todos los cuerpos de policía. Con la consigna de abordar todo este tipo de empresas, empacadoras, plantaciones, visto que hemos tenido alguna problemática con clúster de infección de coronavirus o COVID-19. Es así como hasta el día de hoy, empezando el pasado lunes y con el corte al mediodía de hoy, hemos abordado 49 empresas, donde se han también abordado 1.967 personas, de las cuales 405 son costarricenses y 466 son extranjeros, y se ha hecho la tramitología de migratoria con 20 personas, así como se han girado también 13 órdenes sanitarias y se han clausurado 9 locales por estar en incumplimiento, que ya la doctora Priscila lo explicará, y además de algún incumplimiento también en el tema laboral con 7 de estas empresas. Estamos haciendo un trabajo claro, contundente, para proteger el país, para proteger a las personas que viven en el país de esta situación tan atípica como ha sido la pandemia. Desde el punto de vista sanitario, nuestras áreas rectoras se han incorporado a este operativo especial en el cual hemos realizado una labor de verificación en campo de la implementación de los lineamientos sanitarios. Como lo decía el ministro Soto, hemos emitido un total de 13 órdenes sanitarias, las cuales están referidas básicamente al tema de incumplimientos en protocolos de limpieza e insumos para este tema, el distanciamiento, la verificación del estado de salud de los trabajadores al momento de ingreso a las plantas o fincas, así como el cumplimiento de los lineamientos que están referidos a los consultorios médicos de medicina de empresa. Desde el punto de vista sanitario, estas empresas tendrán 5 días para poder corregir esas no conformidades y si no, pues serán sujetas a la aplicación de medidas especiales que están contempladas de previa ley general de salud. En cuanto a las clausuras, hemos desarrollado 9 procesos de clausura, 8 de ellas están referidas a la operación ilegal o al margen de la ley por no contar con un permiso sanitario de funcionamiento y una además por un tema de incumplimiento a estos lineamientos generales. En este caso, pues cuando hay un incumplimiento a una orden sanitaria, pues tenemos el tema de cierre que se da por 30 días, sobre todo para todo lo que son labores de limpieza y desinfección y, como les decía, en el tema de las no conformidades. Nosotros continuaremos desarrollando estos objetivos y que, como repito, son en el marco de este operativo especial para verificar las condiciones de salud tanto de las empresas, de los trabajadores, como de la comunidad. Muchas gracias al señor ministro de Salud, así como la directora general, perdón, al señor ministro de Seguridad y a la directora general de Salud. Desde el puesto de Tablilla nos dan este informe y de inmediato vamos a escuchar al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, que trae una serie de consejos sobre la protección a nuestros adultos mayores y además sobre las acciones que está realizando la Caja Costarricense de Seguro Social. Thank you.
Hola, buenas tardes. Primero, agradecerle profundamente a los funcionarios de todas las instituciones del país que están en estos momentos, tanto en la zona norte como a lo largo y ancho del país, velando por nuestra salud y por nuestra seguridad. Muchísimas gracias, compañeros. En línea con lo que decía el doctor Salas respecto a cómo tenemos que respetar las burbujas sociales, todos sabemos que este domingo es el Día del Padre, y es un Día del Padre diferente, un Día del Padre en los tiempos del COVID. Entonces nosotros queremos hacerles un llamado a la prudencia, un llamado a que seamos estrictos en las medidas para proteger a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestras familias. Vean esta fiesta donde participaron 50 personas, probablemente todos de un mismo grupo familiar. Ya hay 10 enfermos, 7 más hoy, uno hospitalizado, y no queremos que eso pase con ninguna de nuestras familias. Hay formas en las que podemos expresar nuestro cariño a la distancia. Y para los que van a decidir no hacer una visita presencial, queríamos darles ciertas recomendaciones muy simples en realidad para regalarle momentos emotivos y expresarle nuestro amor a nuestros familiares. Podemos hacer una llamada telefónica, podemos hacer llamadas virtuales o videollamadas. También podemos hacer una carta. Miren que en estos días nos llegó a todo el equipo de trabajo una carta de doña Ivonne Cortés Araya agradeciéndonos por el trabajo que estamos realizando. Y cartas, este tipo de cartas son muy emotivas y de verdad expresan los sentimientos que muchas veces a uno le cuesta decir. Se puede preparar comida y enviarles, y no necesariamente con esto ya que visitarlos, o se les puede dar la comida sin tener que abrazarlos y saludándolos a la distancia. También se pueden hacer publicaciones en redes sociales, expresando la admiración y cariño que tenemos por nuestros padres. O también se puede organizar una comida virtual con el padre, con la madre o con todos los miembros de la familia. Son recomendaciones muy respetuosas que hacemos como institución para tratar de mantener el distanciamiento social y proteger a nuestros familiares en esta época del COVID. Con respecto al cuidado de adultos mayores, queríamos contarles que en estos momentos en el país hay cerca de 450 mil personas adultas mayores. Eso corresponde a más o menos un 9% de la población nacional. Y para el 2050 se proyecta que habrá 1.260.000 personas adultas mayores. Costa Rica y Chile somos los países de Latinoamérica donde hay más población adulta mayor. Los estudios de vigilancia epidemiológica del Seguro Social han evidenciado que 7 de cada 10 personas adultas mayores son hipertensas, y la hipertensión es un factor de riesgo importantísimo para contraer COVID. Por eso es tan importante proteger a nuestros adultos mayores. Además, muchas personas o pacientes que son hipertensos son también diabéticos. Por eso es que es muy importante que les regalemos recomendaciones a nuestros papás y a nuestras mamás en este Día del Padre. Por ejemplo, dar seguimiento para que se tomen sus medicamentos según el horario y la dosis prescrita, cuidar la alimentación que le guste y su ingesta con líquidos para que tengan una buena hidratación, estimularlos con actividades recreativas o mentales. Pueden ser sopas de letras, crucigramas, lectura, pintura y todo esto de acuerdo a los gustos y preferencias. Brindar apoyo a aquellos adultos mayores que tengan limitaciones, ya sea auditivas, de fuerza o de movimiento, y sobre todo tenerles mucha paciencia. Ellos nos tuvieron mucha paciencia cuando nos educaron como ciudadanos. En tiempos de COVID como sociedad hemos visto la importancia de proteger a nuestros adultos mayores, estar pendientes de sus necesidades y llamarlos para que sientan afecto y cercanía. El hecho de que no estemos con ellos no quiere decir que tenemos que estar lejos. La persona adulto mayor, sus familiares y sus cuidadores deben contar con información sobre las medidas de prevención ante el COVID-19. El lavado de manos, el protocolo del estornudo, limpiar y desinfectar los objetos que son manipulados frecuentemente en el hogar. Pero sobre todo, yo quería hacerles un llamado de alerta ante algunas señales que son de importancia y que debemos tener en cuenta, porque podría ser que los adultos mayores requieran ir a un hospital. Por ejemplo, si algún adulto mayor está desorientado, si presenta fiebre, si presenta alteraciones de su comportamiento normal, llévenlo inmediatamente a los servicios de emergencias. Hemos identificado que la consulta de los adultos mayores en los servicios de emergencias han disminuido hasta un 50%. Si un adulto mayor presenta un dolor torácico, si un adulto mayor presenta algún dolor en alguna de sus extremidades, llévenlo inmediatamente a los servicios de emergencias. Hay atenciones diferenciadas para personas que vienen con patología respiratoria o pacientes que vienen por patologías urgentes usuales.
También yo quería contarles que en estos momentos hay 3 hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social donde algún funcionario ha dado positivo por COVID. Estos son el Hospital de Punta Arenas, donde un funcionario de sala de operaciones dio positivo, ya se identificó el nexo e inmediatamente se activa todo un mecanismo de vigilancia epidemiológica que permite identificar cuáles funcionarios han tenido un contacto cercano con este paciente positivo o con este funcionario positivo. En el Hospital de Punta Arenas se enviaron a la casa como medida preventiva cerca de 24 funcionarios. En el Hospital de Heredia dio positivo un funcionario de obstetricia y también un funcionario de asistente de pacientes. Se enviaron para la casa como medida preventiva cerca de 23 funcionarios. Y en el Hospital de Alajuela dio positivo un funcionario de rayos X y también se envió para la casa cerca de 23 funcionarios. Primero aquí hay que aclarar 2 cosas. Todos los funcionarios se encuentran en muy buen estado de salud. Y segundo, los funcionarios que se están enviando para la casa es como medida preventiva porque estuvieron en contacto cercano con estas personas, pero no son pacientes positivos. Y además, informarles que entre el día de ayer y el día de hoy se ingresaron 4 pacientes al SEACO. Una paciente se trasladó por vía terrestre de Nicoya en la madrugada. Un paciente se trasladó por vía aérea de Liberia hoy en la mañana y 2 pacientes más se están trasladando del sector de San Carlos. En total habría internado cerca de 18 pacientes en el SEACO. Esto quiere decir que están aumentando la cantidad de pacientes que se internan. Por favor, como mensaje final, en este Día del Padre, cuidemos a nuestros papás y para cuidarlos hay que respetar las normas de protección. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ruiz por estos valiosos consejos para nuestra familia. Vamos a iniciar con las consultas de los medios de comunicación y los periodistas que se encuentran aquí presentes en el auditorio de Casa Presidencial. E indicarles que el señor ministro de Seguridad se encuentra en vía telefónica desde Tablillas, por si alguno tiene alguna consulta para él, también para los medios regionales que también envían sus consultas vía remota. Vamos a iniciar este periodo de consultas con don Edgar Fonseca, periodista de puroperiodismo.com. Don Edgar, por favor, ¿hacia quién va dirigida su consulta, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera consulta a usted, señor ministro Daniel Salas. Hace una semana usted anunció al país que estábamos bajo los efectos de la segunda ola pandémica de esta epidemia. Tras una semana, don Daniel, ¿qué balance hace usted? ¿Cuán severo ha sido el impacto? ¿Cuán controlable tienen ustedes ese impacto? ¿Y cuál es la proyección para la próxima semana? Esta mañana trascendía un dato del Observatorio de la Universidad de Costa Rica citando que la próxima semana podría ser el pico de contagios de esta segunda ola pandémica. ¿Cuál es la proyección de ustedes? Y dentro de este contexto, don Daniel, ¿cuál es el riesgo país de posible transmisión comunitaria teniendo la cantidad de cantones con casos positivos? Mi segunda consulta va para don Michael Soto en Zona Norte. Don Michael, con los casos que ustedes están descubriendo de empresas que ni siquiera tienen permisos de funcionamiento, ¿ven eventualmente aplicar un mapeo general de compañías, de empresas en esa zona para ver sobre qué territorio se está moviendo el plan de contingencia? Porque habrán unas legalmente operando, pero otras como las que se descubrieron en las últimas horas, sin ningún permiso de funcionamiento de autoridades municipales y demás institucionales. Y mi tercera consulta va para don Mario Ruiz. Usted acaba de mencionar casos de contagios en los hospitales de Punta Arenas, Heredia y Alajuela, si no me equivoco. Don Mario, en total, ¿cuánto personal del sector salud se ha visto afectado hasta este momento? ¿Cuáles son las estimaciones de ese personal en cuanto a nivel de contagio y cuáles son las proyecciones
a nivel nacional, ¿verdad? De los datos que ustedes manejan. Ministro de Salud, don Daniel Salas. Sí, muchas gracias, don Edgar, por la pregunta. Sí, correcto, estamos, es evidente, en una segunda ola pandémica que está siendo modulada o influenciada por factores, especialmente en el sector agrícola, con una cantidad menor también del sector construcción, aunque no hemos tenido casos recientes, pero en las últimas 3 semanas sí hemos tenido más de 50 casos. Lo cierto es que el balance que yo hago es que, de acuerdo a los momentos que hemos tenido en medio de la pandemia, sí se han ido desplegando diferentes estrategias, tanto de vigilancia como de abordaje. En este momento, esta estrategia, que usted bien le pregunta al ministro de Seguridad, es una de las acciones más importantes que podemos estar ejecutando. Y vean ustedes que el llamado que hemos estado haciendo para que los empresarios estén verificando que los funcionarios estén trabajando en ambientes dignos, con acceso a agua y jabón para que se estén lavando las manos, con equipo de protección personal si así se requiere, que si los recintos son cerrados, que haya buena ventilación, y si no, pues entonces no se puede tener una cantidad de gente, ¿verdad?, mayor. Todas esas medidas es importante que en este momento se estén abordando. Yo creo que el balance que hemos tenido es que, de acuerdo a cómo hemos ido avanzando en ese trayecto de la pandemia, así se han ido tomando acciones que son justamente o que son totalmente oportunas al contexto epidemiológico que hemos estado experimentando. En su momento, como indicamos, darnos cuenta de que los transportistas ya traían, que sabíamos de hecho de antemano que era un riesgo, y en ese momento empezamos a hacer ese tamizaje, nos ayudó para darnos cuenta del riesgo sanitario, y en ese momento ya tenemos un protocolo que permite manejarlos con un nivel de protección o de mucho menor exposición eventualmente a la población, que nos ha permitido justamente tener el dato que, pues, prácticamente no hemos tenido más casos relacionados con transportistas. Y así, o sea, así, yo creo que el balance justamente, don Edgar, ha sido, de acuerdo al momento epidemiológico, así se han ido activando una serie de acciones en donde nos ha permitido ir tomando control de la situación, y que, pues, como indicaba anteriormente, este control, este aplacamiento de las posibilidades de una transmisión ampliada, en realidad no está del todo del lado de nosotros. La responsabilidad de los empresarios, ahora que vamos, por ejemplo, rumbo a una fase en donde ya se va a permitir otras actividades, de los dueños de las actividades, de los que están supervisando esas actividades, es fundamental. Y recordando que esto va a prolongarse varios meses más, esa responsabilidad, esa proactividad, ser proactivo es estar adelante, no esperando que haya casos, sino adelantarnos para que no existan casos, para minimizar la posibilidad de transmisiones. Eso va a ser elemental, que la población se comporte, que no hagamos esas fiestas, o sea, que mantengamos el respeto de las burbujas sociales, va a ser elemental para que no tengamos ese riesgo de transmisión comunitaria. Yo lo he indicado anteriormente, no se trata eventualmente de tener 50 casos o 60 casos, si ellos están distribuidos en grupos bien identificados, la mayoría de ellos tenemos nexos bien identificados también, hemos podido emitir las órdenes sanitarias y la gente está cumpliendo con ese aislamiento, con esa cuarentena, si estamos dando los datos correctos de cuáles han sido los contactos cercanos en medio del periodo de transmisión, si estamos aplicando las medidas sanitarias y de distanciamiento de la forma correcta, el COVID no puede contra nosotros, pero si no lo hacemos, el riesgo de transmisión comunitaria obviamente que se puede materializar. Con respecto a las proyecciones, ha habido diferentes escenarios. Recordemos que nuestro equipo oficial de proyecciones, de modelamiento en proyecciones en el país, ha sido el CIMPA, que es el Centro de Matemática Pura y Aplicada, ¿verdad? De Investigación Pura y Aplicada de Matemática de la Universidad de Costa Rica, liderado por don Fabio Sánchez, y que ellos nos han dado datos que justamente, pues, no se diferencian mucho de esto que usted acaba de apuntar por parte del observatorio, pero las proyecciones igual nos han servido eventualmente para tomar acciones un poco antes o para darnos cuenta de cuánto puede prolongarse, pero insisto, o sea, las proyecciones son simplemente un aliado más, un insumo que nos sirve para tomar decisiones. Pero las proyecciones no pueden, si la gente empieza a comportarse de una forma diferente a lo que se amerita en medio de una pandemia. Entonces, de hecho, que las proyecciones justamente se basan en que algunos pocos rompen los protocolos.
Pero si existe un rompimiento de protocolos de forma generalizada, pues lamentablemente tendremos el pico o el ascenso de forma intensa, de forma, ¿cómo se llama?, exponencial, ¿verdad? Que todos ya más o menos casi que sabemos que exponencial significa algo feo, ¿verdad? Algo que no queremos. Y entonces, insisto, el riesgo de transmisión comunitaria va a existir en medio de toda la pandemia y posiblemente en algún momento se dé en algunas comunidades. Pero lo que tratamos a toda costa es que no ocurra, y si ocurre, incluso tratar de revertir el asunto a que no haya una transmisión ampliada fuerte que lleve al colapso de los servicios de salud. Esa es nuestra misión y nos mantenemos firmes, nos mantenemos muy enfocados en que esa es el fin último de lo que estamos buscando todos y todas. Yo creo que aquí en Costa Rica la mayoría entiende que hemos privilegiado a la salud en medio de todas otras instituciones, ¿verdad? Vamos a escuchar la respuesta por parte del señor ministro de Seguridad, don Michael Soto, quien se encuentra en el puesto fronterizo Las Tablillas. Don Michael, le escuchamos. Muy buenas tardes, señor ministro. De la ubicación de las plantaciones, empacadoras, empresas que se dedican aquí al cultivo de la zona. Bueno, la información o el mapeo ya es un mapeo que existe aquí formalmente por la institucionalidad, que está en el MAC, que está en salud, que está en trabajo, y con toda esa información hemos ido trabajando y ubicando cada uno de los puntos. Además, que se han ubicado por informaciones que se generan aquí en la zona, y que lo que estamos haciendo es chequeando o revisando ese tipo de información. Muchas gracias, don Michael. Vamos a tratar de restablecer la comunicación porque tenemos algunas fallas técnicas propias de que el señor ministro se encuentra en el puesto fronterizo Las Tablillas. Vamos a escuchar las respuestas del señor gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Bueno, al día de hoy, en el último dato que me acaban de pasar, tenemos 146 funcionarios que han dado positivo en algún momento. Esto es muy importante recalcarlo porque esto comenzó el 6 de marzo, si no me equivoco, cuando comenzamos con los pacientes positivos, con los funcionarios y con pacientes positivos, y en estos 100 y resto de días, solamente 146 funcionarios. De ellos, solamente ha fallecido el caso, el doctor Albernaz, que nos dolió a todos los funcionarios y a todo el país, yo creo. Es muy importante resaltar que un porcentaje elevado, ya le digo, el 62%, el 42% son hombres y el 58% son mujeres que han dado positivos. No todos han sido positivos por haber estado en contacto con algún paciente dentro de los hospitales. Algunos de funcionarios han sido positivos por contactos familiares fuera de su sitio de trabajo. Y también es muy importante, y aquí yo quiero recalcar todo el esfuerzo de todos los compañeros de vigilancia epidemiológica, cada vez hemos ido mejorando más los protocolos de detección temprana y de cuarentena de los funcionarios. Esto, pues ustedes recordarán, en el Hospital de Alajuela, a inicios de marzo, fue una locura, varios funcionarios positivos, tuvimos que cerrar la consulta externa del hospital, más de 200 funcionarios se tuvieron que mandar para la casa en estos momentos. Y vean cómo hemos ido mejorando cada vez más los protocolos, que ahorita en estos tres hospitales donde se identificaron funcionarios positivos, gracias a las medidas de prevención, al respeto a los protocolos de atención, tanto por parte de los funcionarios como de los pacientes, solamente aproximadamente 20 funcionarios de cada uno de estos centros han tenido que irse a cuarentena. Ninguno de ellos nos ha reportado positivo hasta el momento. Eso quiere decir que las medidas están surgiendo efecto. Y además ya tenemos una lista de elegibles que nos ha permitido sustituir el personal. Y esto permite que los servicios se sigan manteniendo. Es algo que hemos aprendido como país, como institución, y que todos los días va a ir mejorando cada vez más. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Ruiz. Vamos a escuchar la consulta de Pablo Campos, de Multimedios Telediario. Nos indica, Pablo, por favor, hacia quién va dirigida su consulta para que pueda ser atendida. Muy buenas tardes para los dos.
Mi primera pregunta para don Daniel Salas. Don Daniel, este sábado 20 entra a regir la reapertura para los polideportivos al 50%, tiendas al 50%, lugares de culto con máximo de 75 personas, cines, teatros y museos al 50% y además la apertura de bares al 50%. ¿Aún se mantiene esto o ustedes están analizando la posibilidad de cambiarlo, considerando por ejemplo esta fiesta donde la reunión de 50 personas provocó el contagio de unas 17? Señor Ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Sí, recordemos, ese anuncio lo haremos en lo que falta de la semana, ya qué actividades van a ir, como usted bien lo menciona, ese era el cronograma inicial. Pues posiblemente se va a mantener en esencia mucho de eso, pero recordemos que aquí es un asunto de responsabilidad para todas esas actividades que estamos habilitando y que hemos estado habilitando. Tienen que cumplir con un protocolo que es revisado por el jerarca de cada sector y que tiene que ser apegado a los lineamientos de salud. No son actividades que la gente va a llegar a estar ahí, ¿verdad?, sin guardar la distancia, que no es que van a estar saludándose de mano de beso, por ejemplo, en el caso de los eventos religiosos, los en que son en culto o en misa, por el momento no van a poder cantar, porque recordemos que cantar es un asunto que puede elevar el riesgo de transmisión. Y así, o sea, son actividades que cumplen con un protocolo, que cumplen con ya requerimientos establecidos para poder minimizar el riesgo. Obviamente en una fiesta, en donde se hace en una casa y llega un montón de gente, pues la fiesta generalmente no es para estar ahí, ¿verdad?, viéndose cada dos metros o ¿verdad?, que se estén verificando que se estén lavando las manos, que estén usando el cubrebocas. O sea, eso es algo que lamentablemente cuando se hacen actividades de este tipo es más difícil. Obviamente, hablando de 50 personas, imagínense la cantidad de burbujas sociales que se rompieron, ¿verdad?, que no se respetaron ahí. Entonces, así como hemos venido manejando las actividades que en este momento están vigentes con protocolos específicos y con supervisión tanto del rector del salud como de del rector del sector como de Fuerza Pública y como del Ministerio de Salud, así las que se vayan retomando también tendrán esa responsabilidad, esa supervisión, e insisto, aquí hay una responsabilidad también de cada gerente o administrador de cada actividad para que esté al tanto de que se estén cumpliendo los protocolos. Aquí también eludimos mucho en medio de una pandemia al comportamiento y la responsabilidad de cada persona. Es imposible hacer una supervisión 100% todo el tiempo de todas las actividades que se han estado retomando, y por eso siempre hacemos ese llamado a que estemos de forma proactiva, no esperando a que haya casos para decir, ah, mira, es que si el protocolo no se estaba aplicando, ah, mira, es que si el lavatorio no estaba funcionando, entonces no se podían lavar la mano los funcionarios. Así es que no esperemos a que haya casos para actuar, ¿verdad?, para estar haciendo esa verificación de protocolo. Y ahí todos los gerentes, insisto, todos los dueños, los responsables de los diferentes establecimientos, llámese como se llamen, tienen esa responsabilidad enorme de estar verificando que se cumplan los protocolos establecidos para esos fines. Mi segunda pregunta también para usted. Hoy en un recorrido de menos de 25 metros contabilizamos 4 guantes botados en la calle, y al frente de los tribunales de justicia hasta mascarillas en los caños. Se sabe el impacto ambiental que va a dejar este tipo de productos en el mundo. Entonces nos gustaría saber si el Ministerio de Salud está trabajando en alguna estrategia para el impacto ambiental en nuestro país por los desechos como los guantes o las mascarillas. Sí, correcto. En eso ya sabemos de esa situación y hemos estado elaborando justamente un documento que va a trabajar esto con las municipalidades, y aquí también, y obviamente con apoyo de todas las instituciones que se han estado sumando en la parte del manejo responsable de los residuos. Recordemos que desde un inicio, cuando dijimos de los equipos de protección personal y específicamente de las mascarillas, el uso responsable de las mascarillas indica que tienen que ser depositadas en un basurero con tapa, no dejarlas a la intemperie o a cualquier lado, para que al final pues no solamente pueden contaminar el ambiente, sino que una mascarilla, un cubrebocas mal manejado, que ya tiene saliva de la persona, puede también transmitir el virus o otros virus, no solamente el SARS-CoV-2, a las personas. Así que insistimos en ese manejo responsable, así como lo hemos visto en el pasado con otros residuos, ¿verdad?, que lamentablemente la gente no
ha sido del todo responsable, porque yo no puedo aquí generalizar. Yo sé que hay gente que lo maneja de una forma muy correcta y que cuando hacen la disposición, sean bien cubrebocas que son reutilizables, van y los lavan y los manejan como tiene que ser, o los guardan en una bolsita plástica o que son desechables en el basurero con tapa, ¿verdad? Buscar esas formas, y yo creo que eso es parte de, no solamente me protejo yo, sino que también estoy pensando en los demás en todo momento. ¿Hay una fecha para ese protocolo? Estamos trabajando, posiblemente va a estar pronto, pero ya se está trabajando. Muchas gracias. Doctor Mario Ruiz, usted quería hacer una acotación precisamente a esta pregunta de Pablo Campos en relación al manejo de las mascarillas y los guantes una vez que se desecha. Sí, aprovechando esta pregunta, es importantísimo que tenemos que hacer un uso racional de los equipos de protección personal. Vean, en Beijing en estos momentos tienen un brote, pareciera, acerca de un mercado de alimentos. Podría ser que los equipos de protección personal escaseen todavía más, entonces hay que usarlos muy sabiamente y tenemos que ser muy responsables en cuanto a cómo desecharlos, porque si no vamos a contaminar y eso se vuelve un círculo vicioso, genera más focos de infección. También quería, hay un dato muy importante que se me fue a darles en la última pregunta, y es que de los 146 funcionarios que han estado enfermos de COVID, ya están recuperados el 90%. Y ese es un dato que nos pone muy alegres como institución. Lo ideal sería que ningún funcionario se enferme, pero el 90% de los 146 ya están recuperados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si gusta, permanece aquí en el podio, doctor, porque tengo una consulta para usted, doctor Mario Ruiz. Disculpe, por parte de los medios regionales, vía remota de Acontecer Herediano, para usted, doctor Mario Ruiz. ¿Cuál es el avance de las pruebas COVID-19 que se han elaborado en nuestro país y cuándo estarían disponibles? Nos consulta esta colega. Me imagino que ella se refiere a la distribución regional de las pruebas de COVID. En estos momentos tenemos planificado en el Hospital de Liberia, se va a implementar la utilización de un equipo que no ha llegado todavía al país, pero va a permitir que las pruebas de la zona norte se realicen en la zona norte. Y además tenemos un flujo constante de pruebas que ingresan al país, no hay desabasto de pruebas, todo lo contrario, cada vez tenemos más y son por demanda. Entonces se están realizando pruebas que son de reacción en cadena de polimerasas, son las pruebas más específicas que hay por el momento. Gracias, doctor Ruiz. La última consulta sería para el señor ministro de Salud, el doctor Salas, por parte de Esperanza TV. Señor ministro, nos indican, estamos a pocos días de que se abran las iglesias. ¿Aún sigue en pie esta posibilidad? Se abriría desde el 20 de junio. Esto porque en dos gráficos se mencionan sábado y en otro domingo, lo cual no contemplaban los que se guardaban, los que guardan el sábado como día de adoración. Agradezco la pregunta, pero también antes de eso yo quería, porque es justo también reconocer, en medio de este operativo hay que aclarar que se han visitado un total de 49 empresas y de esas, pues 9 hemos tenido que clausurarlas, pero las demás están presentando una actitud correcta, positiva, justamente como lo ocupa el país en medio de esta pandemia. Yo también quiero agradecer esa responsabilidad de los empresarios que lo están haciendo bien, que lo están haciendo de forma responsable, y pues llamar a los que no se han involucrado con el tema a que por favor lo hagan desde ya. Así que también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, también vale la pena decirlo así. Con respecto al tema de las iglesias, recordemos que lo que estaba contemplado, ya lo hemos indicado que hasta mañana vamos a hacer, mañana o el viernes, el anuncio ya propiamente de las medidas, y que habíamos hecho, o más bien la fecha de apertura se movió para que fuera a partir del sábado. Así que en ese sentido, como indico, las medidas de las cosas que se van a permanecer con la posibilidad de apertura en esta fase, en esta tercera fase, se van a hacer a partir de mañana, pero justamente regirían a partir del día sábado. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud, muchas gracias al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, y muchas gracias a usted por mantenerse informado sobre cómo enfrenta Costa Rica la emergencia por el COVID-19. Muy buenas tardes.